Amenazado y sometido por intereses inmobiliarios y decisiones judiciales que atentan contra el medio ambiente, el Bosque de los Colomos perdió ya casi la mitad de su territorio. A pesar de ser un área natural protegida y a contrapelo de decretos aprobados por el Congreso y de leyes estatales y federales en materia de conservación hidrológica, el Bosque de los Colomos se redujo de 248 hectáreas a solo 145. Esto ocurrió por el descuido de autoridades que dejaron de lado la defensa de la propiedad pública y por la voracidad de constructores con la presunta complicidad de malos jueces, consideró el ambientalista Jaime Eloy Ruiz Barajas del colectivo ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua. Pues nos dimos cuenta que estas hectáreas están muchas de ellas invadidas. Nosotros calculamos que prácticamente hay una invasión de 50 hectáreas, al menos en la 198, que el gobierno del estado en la actualidad reconoce, desde el 2005. Pero eran 248, ¿dónde están las demás? Entonces, por eso hemos enviado un oficio al actual Congreso del Estado para que de nuevo se informe y se investigue muy bien dónde se encuentran esas 248 hectáreas. Los terrenos del Bosque de los Colomos fueron adquiridos de 1897 a 1902. En 1904, el gobernador Luis del Carmen Curiel reportó 248 hectáreas para protección. Sin embargo, en 2005, el gobierno de Francisco Ramírez Acuña únicamente reconoció 198 hectáreas, de las cuales 116 están en Guadalajara y 81 en Zapopan. Y la zona más invadida es la zona que está en Zapopan. Es un polígono que en el 2005, el gobierno de Ramírez Acuña reconoce tener en Zapopan 81 hectáreas. Y de estas 81 hectáreas, lo único que quedan son 28 hectáreas. Este bosque forma parte del sistema hidrológico Bosque de la Primavera, Bajío del Arenal, Atemajac, Colomos. Juntos aportan agua subterránea y superficial al sistema de manantiales que abastece la zona metropolitana y forma el pulmón natural más importante. El sistema de manantiales estaba compuesto por 15 y hoy sobreviven nada más 4. En la actualidad, cerca de 20 colonias aún se abastecen de agua de Colomos. Este bosque cuenta con árboles como encino, eucalipto, ficus y 66 especies de fauna, entre ellas el gavilán Cooper, en peligro de extinción. Los usuarios y vecinos del bosque también se dicen preocupados por la depredación que azota a Colomos. Basta entrar por este lado, por el lado que quieran, de Colomos, y vemos que ya se robaron muchos espacios, que ya se fraccionaron muchos espacios. ¿Qué va a pasar con nuestra ciudad? Yo ya tengo como 30 años viniendo diario para acá, para los Colomos. Y mi amiga también. Con todas las que venimos. Somos muchas en la mañana. Y así que, pues que ya no lo tocaran los Colomos. Todo lo contrario, ¿verdad? Ajá. Ni un metro más, ni uno más. El investigador jubilado de la Universidad de Guadalajara, Jaime Eloy Ruiz Barajas, recordó que fueron pisoteados tanto el decreto 11.605, el Código Urbano, distintos planes parciales de desarrollo, las leyes federales de ordenamiento territorial y la Ley de Aguas Nacionales, por lo que urge que los diputados fortalezcan las normas y que malos juzgadores no encuentren huecos legales para entregar sentencias a particulares depredadores que invaden el bosque. Esto es ilógico. ¿Cómo vas a legalizar la ilegalidad? Y eso es lo que están cometiendo los jueces y los magistrados que sentencian a favor de estas gentes que son promotores de desarrollos inmobiliarios, que lo único que buscan es la ganancia en detrimento del medio ambiente. Ante tal tragedia ambiental, Colomos ya no puede más. Es una zona de alta fragilidad, ya muy agredida. ¿Pero qué dicen al respecto los juzgadores? ¿Qué están haciendo las autoridades para tratar de evitar el colapso? La respuesta en la próxima entrega. Julio Ríos, C7 Noticias.